está. Ya. Que Dios le arregle el oído, que con la vista ya nada puede hacer. Bueno, por cierto, el otro día me dijo una señora de ahí arriba, ay, si yo tuviese 20 años menos, le dije, señora, tendría 60, tampoco. Por si acaso tenía ahí intención de... Vengo a hablarle de las bodas, porque sabes, como estamos en crisis desde hace 4 meses, así que lo dijo el ministro. 4 meses. Lo otro no se sabía si era crisis o qué era. No era crisis, era parece que las perras no me llegan, pero bueno. Sí, yo llevo, por ejemplo, en crisis llevo nada más que 2 meses. 2 meses y 27 años, pero no hay problema. Vengo a hablarle porque la gente ahora, por lo visto, se casa para juntar los dos sueldos y poder llegar a fin de mes. Claro, lo entretenido, señores, yo sé que lo entretenido no es la boda, sino la noche de boda. Y hablando de noche de boda, le dijo una chica a la madre, mamá, tú sabes que esta noche me caso y mi marido se cree que yo todavía no... Me gusta que traigan público que sepa idioma, muy bien. Dijo, yo esta noche, y se cree que yo no... Y ya yo... Y le dijo la madre, el vecindario. Y dice, vecindario, Juan Grande, el doctorá, Carrizá, y gente, todo eso por ahí para abajo. Y dijo la mujer, sí, dice. Y claro, yo esta noche, dice, no te preocupes. Vete a la tienda de Catoñeto. Y dice, ¿y qué compro? Si compra salsa tomate. Frito. Ah, por lo visto, este truco ya lo sabía más de una. Hijo. Total que le dijo, vete a la tienda de Toñito, compra un bote de tomate frito. Y cuando llegue por la noche, tienes que estar tapada, con la luz apagada. Que tu marido empuja. Tú chillas. Echa la salsa de tomate. Que sea lo que Dios quiera. Y a ver si se lo cree. Y la otra, mamá, dice, que está calladita, que se lo hizo a tu padre y me funcionó. Vale. Aquella mujer que tira para la tienda de Antoñito. Y según entra Antoñito, mi madre que está haciendo unos espaguetes. Que quería... Mira tú, se quedó sin tomate frito. Y le dijo el otro, ¿tiene ya los espaguetes hechos? Y dice, sí, porque los meta a la nevera, porque te vas a llevar una fabada. Pero una cosa buena, pero, o sea, viene ya preparada todo, nada más que la tiene que calentar y aquella, no, yo quería tomate. ¿Cómo tomate? Los espaguetis te los comes mañana, que es cuando viene el hombre de la salsa de tomate. Y échate la fabada que vas a ver tú qué bien te vas a hacer. Oh, yo me la fui el otro día y me la comí, mira, de la cocina al baño, unos pedos por el pasillo. Oh, una cosa. Bueno, pues, le insistió tanto, se llevó la fabada. Tuvo que llevarse la fabada porque de todo lo que le insistió. Mire, se casa, la boda es preciosa. Comieron, todo perfecto. Llega la noche de boda. Y ella tenía puesto un traje de esto muy bonito. Que yo no sé, de los que llevan por lo menos 60 botones. Total que el marido gastó una hora en... Y le dijo ella, apaga la luz, apaga la luz. ¿Por qué? Apaga la luz. Apagó la luz, se tapó. La lata fue a la mesilla anoche. Chacho, el marido que se le empenica arriba. Y hace el marido. Y hace ella. Ahora tenía que. ¡Ah! ¡Quita! ¡Animar! ¡Quita! ¡Jesús, fuerte hombre bruto! ¡Jesús! Si por poco no me destroza toda. ¡Jesús! Lo que me faltaba a mí ahora, esto va a ser así siempre. Ay, no, perdona, pero no. No, porque yo no puedo estar. Yo, mi niño, es un sufrimiento. ¿Tú te crees que yo? Y mire, yo pasé el estreno un poco fuerte. Ya está. Ese marido, ¿qué te pasó? ¿Qué va a hacer? ¿Qué diste tan fuerte que rompiste? ¿Qué rompí? Lo de las que no... Las que no han estrenado. Dice ella. ¿Y por eso grite? Dice Mario, lo de las niñas que no han estrenado. Hace así, Mario, enciende la luz, tira de la manta para abajo. Judía.
chorizo, tocino, morcilla, cebolla picada, pimiento y toda la salsa que ella por ahí para abajo. Y el marido la miró. Lo de las niñas que no necesitan. Lo que te rompí fue el estómago, muchacho. Adiós y buenas noches a todos.